Viene en camino el contendor de la esquina azul. Llamamos a Alberto Morgado. Señoras y señores, damas y caballeros, momento de presentarles a todos ustedes el tercer combate de la noche pactado a 4 rounds. A mi derecha y en la esquina azul, con un peso en la balanza de 156 libras, vistiendo pantalones blancos, rayas rojas y azules, zapatillas negras de la hermana República de Cuba, comunidad de Camagüey, residente en New York, con récord de debut, Alberto Morgado. A mi izquierda y en la esquina roja de la República Dominicana, La Vega, municipio Constanza, marcando su debut en la noche de hoy, con un peso en la balanza de 152 libras, vistiendo pantalones blancos y rojos, zapatillas negras, José Ramón Salazar. Contendores del centro, Valdés, con las instrucciones. Bien, vamos para el próximo combate, el número 3 de la noche, entre Alberto Morgado de Puerto Rico y José Ramón Salazar. Ambos contendores con pantalones blancos y rayas rojas. El más pequeño, el de mayor alcance, es el dominicano, que ha entrado rápidamente llaveando. Muy movida esta pelea desde el inicio. Bueno, aquí estos muchachos no vinieron a jugar. Como decía el extinto Nova Ramírez, el siempre bien recordado, ¿no? A lo que vinimos. Tratando de sacarle provecho a su mayor alcance. Está el dominicano. Ustedes lo han visto cómo ha estado lanzando golpes largos en forma de jab y recto. Ahí al ofensivo el puertorriqueño, que es más fuerte. Morgado. Alberto Morgado y el dominicano José Ramón Salazar. Como están vestidos iguales, para inclusive el color de las zapatillas. Muy parecido, ¿eh? Sí. Parecen del mismo team. El de los tatuajes es el puertorriqueño, Morgado. Y Salazar es el dominicano. Pero dice Cuba el pantalón de Morgado. Franklin, esto antes se prohibía, por lo menos en las peleas titulares. Los peleadores tenían que decir de qué color iban vestidos, porque no podía ocurrir esto, precisamente porque contrariaba lo que era la narración primero, pero sobre todo también podría traer confusión en los jueces, porque están vestidos iguales. Ahora, para ese tiempo, los guantes también eran del mismo color. Ahora, por suerte, se usan guantes de diferentes colores. Nunca tienen casi mente el mismo color los contendores. Exacto. Y eso ayuda mucho a que los jueces visualicen el golpe, quién lo da, por rápido que sea la acción. Pero en este caso, el que tiene los guantes rojos es Morgado. Claro.
Y el de los guantes negros es el dominicano José Ramón Salazar. Morgado entonces de Puerto Rico. Bueno, fue anunciado como Puerto Rico, como puertorriqueño. Porque me extraña que dice Cuba en la parte superior de la truza, pero ok. Quizá uno de los padres podría ser cubano y a veces hacen esos homenajes, ¿no? Bueno, sonó la campana. Bueno, un poco desorganizado el primer asalto, pero este Morgado va. A la acción del round número 3, Morgado tratando de atacar, pero el dominicano sacándole provecho a su alcance. No es, el dominicano no tiene un jab elegante, pero por lo menos lo tira con frecuencia. Es muy constante el jab del dominicano y eso es bueno. Claro, mantiene la distancia y también tiene un buen tamaño, ¿no? Puede llavear con comodidad. Ahí es que no puede entrar, no debe ni a la media ni a la corta distancia estar cerca de Morgado. Puede recibir con mucha potencia ahí. Este Morgado se ve muy fornido, Frankie. ¿Sí? Es como macizo, ¿no? Por donde quiera es fuerte, tiene mucha fortaleza. Así que José Ramón Salazar tiene que utilizar su ventaja tanto en tamaño como en alcance. Ahí sigue José Ramón tratando de detener a Morgado, pero le está rompiendo la guardia el boxeador isleño. No es un gentilicio directo, ¿no? Pero bueno, ahora sí llegó Morgado con esa combinación larga de jab y recto. Está tratando de penetrar fuerte a la anatomía de José Ramón, que no entiende que tiene que mantener su distancia. Lo hizo en una ocasión, le salió muy bien, pero al parecer le gusta batirse a este boxeador dominicano, que podría tener mejores resultados si lo mantiene a distancia al boxeador boricua Alberto Morgado. Bueno, se acabó el round. Bueno, no hay duda de que Morgado está dominando, pero
hay que admitir que en ocasiones el dominicano, por su estilo, se la ha puesto incómoda. Un poco desorganizada la pelea, Franklin. De las tres peleas que han transcurrido, ¿no? Esta es la más desordenada, menos nivel técnico. Sin embargo, hay que decir que Morgado ha ido forzando el combate y entonces este José Ramón Salazar ha perdido lo que es el sentido de la distancia. Está dejando que entre Morgado y eso podría resultarle muy mal al final. Bueno, otra vez, mira, la pelea callejera. Sí, porque es que el estilo del dominicano de Salazar se le hace difícil. Bueno, un poco de lucha, no hay caída. Ojalá que no ensucien, no empañen, ¿no?, el trabajo que han hecho ya en dos asaltos. Otra vez a la lona. Ahora sí, una caída. Bueno, no vi el ángulo, Marlin, pero el timekeeper le está indicando que sí. Y entonces, ahí está el combate. Bueno, la pelea se ha tornado ahora muchos agarres, muchos amarres. Y mira, y cuando inició fue muy movida, sin embargo, otra vez, oye, ha tenido que estar trabajando mucho Smiling Valdés, el referee. Ya está cansado el dominicano. Sí, está respirando profundo. Y vamos a ver hasta dónde. Bueno, no, por suerte es a cuatro asaltos. José Ramón ha ido perdiendo también toda capacidad de ofensiva. Tenía un buen yate en los primeros dos rounds, pero se le ha olvidado y aviar también. Bueno, le están parando la pelea, efectivamente. No estaba gustoso. Bueno, lo que estaba pasando, estaba fuera del combate totalmente. Y yo creo que sí, que fue apropiada la detención del combate porque no tenía actitud de pelear. No estaba respondiendo, no estaba respondiendo. No, no estaba haciendo nada por mantener la pelea, Y atinada la decisión del referee. Eso evita un mayor castigo, un castigo innecesario. Así es que en breve, pues, Johnny Morillo estará con la decisión oficial de este combate. Y el que gane es el que goza, celebrando en la esquina, Morgado. Bueno, luego de este combate, pues subirán al ring Michael Sear y Jean Carlos Rodríguez. Pelearán a la distancia de 8 asaltos. Bien, bien, ¿y tú? Sí, claro. Primitivo cadete, ¿verdad? No, ese yo la dame. Yo lo es la dame. Ay, mala mía. Sí, ¿verdad? Que siempre lo seguíamos mucho.
damas y caballeros, a los 2 minutos 15 segundos del tercer round se produce el knockout técnico. Ganador, Alberto Morgado, Camagüey, Cuba, residente de New York. Thank you.